Nobody let you wanna die and you wanna die the way I wanna. Nuestra especie ha evolucionado hasta su forma actual a partir de una única población en África. Desde esa primera cuna se diseminaron por todo el continente africano y de ahí al resto del mundo. Los primeros humanos llegaron a América por vía terrestre, cruzando el estrecho de Bering, cuando el planeta soportaba la última glaciación hacia finales del Pleistoceno. Uno de los sitios de mayor relevancia de esta ocupación está ubicado en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, unos 150 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile. En este lugar, hacia el final de la Edad de Hielo, había un gran lago que ocupaba un espacio entre los cerros del Mesozoico, y en sus orillas se asentaron las primeras comunidades de seres humanos de Chile Central hace 13.000 años. En el año 1833, Javier Errázuriz Sotomayor quiso darle un desagüe artificial a la laguna que dominaba su latifundio, pero los trabajos terminaron mal, tan mal que la laguna se secó. Hoy solo existe un socavón donde el agua que transita funciona para actividades agrícolas. Sin embargo, este desastre ambiental permitió encontrar los primeros huesos de mastodontes publicados por Ignacio Domeico ya en el año 1868. Las excavaciones de Tagua Tagua históricas siempre han estado ligadas a las orillas hipotéticas de la laguna que ya no existe, playas de lo que fue ese lago y en donde se asentaron estos grupos humanos. Hoy, después de 30 años, nuevos exploradores comienzan a abrir una nueva ventana hacia el pasado milenario, en el llamado sitio Tagua Tagua 3. En este sitio se encuentran restos de humanos interactuando con animales extintos. Eso significa que vivían en otra época geológica, digamos, que tenía una relación con el ambiente distinto, que viven en otro mundo casi. Y este es uno de los sitios clásicos de Sudamérica que demuestra esa asociación tan temprana de personas con esta fauna extinta. Así que estamos aprovechando esta ocasión para hacer toda clase de estudios que, digamos, para confirmar lo que se sabía antes o para investigar cosas nuevas. Y es el lugar preciso para hacerlo. Es uno de los sitios que demuestra este patrón de poblamiento temprano, que tiene 11.000 o 13.000 años de antigüedad. Es uno de los primeros y uno de los que mejor asociación tiene, además. O sea, tiene una coexistencia entre materiales humanos y materiales animales. Es un lugar clásico, entonces había sido excavado en los 60 por primera vez, en la otra orilla de este socavón que tenemos. Después fue excavado nuevamente en los 80 y 90, y había pasado mucho tiempo en que no se habían hecho estudios nuevos. Entonces, es un lugar que se conoce desde muy antiguo, pero que no puede dejar de ser investigado por lo excepcional que es. No sé lo que es. Pero se la voy a mostrar. Aquí hay otro. Pienso yo que es muy raro que hasta ahora no se haya repetido ninguno y que solamente en esta capa esté apareciendo una rinela que nosotros en la colección del Museo Nacional de Historia Natural hemos documentado súper pocas, muy muy pocas de estas, y acá tener una de estas y que está apareciendo sin ningún elemento, otro elemento asociado repetitivo, es rarísimo, es muy raro. Rinela es el género de los sapos que están acá en Chile. La mayoría de los sapos, en este caso podría ser un sapo de rulo, la rinela arunco, que es la especie que lleva ese nombre del sapo de rulos. ¿Y de cuántos años estamos hablando para atrás? No sé en este momento los arqueólogos en el punto en el que estarán, pero 8.000, 7.000 años están en este momento los arqueólogos en el pozo de sondeo. Igual se la estaba sacando por todo esto. Suficiente ya para algo. Lo que estamos haciendo nosotros acá es básicamente una excavación de sondeo. Nosotros antes hicimos unos barrenos
para ver cómo se comportaba la estratigrafía, y sobre la base de barrenos que hicimos en distintas partes de este sector, definimos este lugar de excavación para ver cómo se comportaba la estratigrafía y los materiales que podían eventualmente salir de esta excavación. Y nosotros excavamos siguiendo las capas, los estratos naturales o culturales que hay en el subsuelo en general de este lugar. Y lo que tenemos acá, lo que hemos visto, es que hay tres estratos o capas, ¿sí?, de origen natural. La primera es esta gris, que está aquí más o menos hasta los 30 o 40 centímetros, que tiene un origen relacionado con la agricultura, ¿sí? Después sigue esta otra blanca, que es un paquete de diatomitas, que son unas algas que ocurren en condiciones en el fondo de agua dulce en este caso, que es la parte inorgánica de esas algas que quedan con estos manchones blancos. Y después de eso tenemos toda una estratigrafía, un paquete gris, que tiene muchas raíces acá arriba, pero ya para abajo tiene menor cantidad. Y a partir de esta, de debajo de las diatomitas, es donde nosotros identificamos la primera ocupación cultural del sitio, ¿sí? Que sabemos por excavaciones que han hecho colegas en la década de los 60, que tiene 7.000 años más o menos antes del presente. Entonces, nosotros identificamos de nuevo esa misma ocupación que había estado identificada en otro punto de la laguna. Y después de eso esperamos continuar bajando hasta llegar a niveles aún más profundos, ¿sí? Mientras uno más baja, la antigüedad de los depósitos es mayor. Aquí nosotros en este estamos 90 centímetros de profundidad y son alrededor de 8.000 años de antigüedad, y esperamos bajar al menos hasta los 13.000 años de antigüedad. Bueno, este sitio, un poco por la historia que tiene Tahuatahua, de los estudios anteriores que se han hecho acá, es la evidencia, uno de los pocos sitios de caza que muestran humanos interactuando y consumiendo megafauna extinta. Y eso se aplica un poco a una de las grandes teorías que hay alrededor de qué produjo esta extinción, que es el rol de los humanos en cazar y en perturbar los ambientes en donde estos animales vivieron, lo que pudo haber causado parte de las extinciones del Pleistoceno tardío. O sea, la importancia de este sitio un poco es estudiar más en profundidad esta interacción humano-megafauna y empezar a tener más pistas sobre el rol de los humanos en la extinción. Ahora estamos en un punto en la excavación en que ya estamos entrando al nivel como más temprano, o sea, son 11.000 años hacia el pasado, que es en donde esperamos encontrar megafauna extinta, ojalá con señales de interacción o no, con los humanos que habitaron este sector hace 12.000, 13.000 años atrás. Y lo ideal sería encontrar como evidencias muy buenas de los humanos consumiendo estas especies. También quizás encontrar más especies de megafauna extinta de las que se conocen para el sector. Corroborar algunas de las identificaciones, por ejemplo, la presencia de perezosos gigantes, que todavía no está muy segura. Podría ser encontrar algún elemento de esos animales. Y más pistas un poco sobre la interacción de estos animales y su ambiente y los humanos. Yo no sé si los hallazgos que esperamos encontrar, si los encontramos, van a contradecir un poco lo que ya se sabe del poblamiento americano, pero sí existe la posibilidad, porque ahora nosotros han pasado varias décadas desde los últimos estudios, vamos a usar nuevas herramientas para aproximarnos a esta pregunta, mejores métodos de datación, otros análisis químicos isotópicos, análisis de ADN antiguo, lo que en verdad puede entregar nuevas pistas, nuevas fechas sobre el poblamiento americano. Entonces es una posibilidad abierta igual. Ahora vamos a poder contextualizar, saber en todos estos materiales estamos entre tantos centímetros y tantos centímetros, cuánto sabemos que todos pueden corresponder a un individuo. A veces nos complicaba en el museo saber que se estaban un poco descontextualizados los materiales y no podíamos decir, pucha,
este hueso corresponderá con este otro, se corresponderá, será parte del mismo individuo, no sabíamos. Ahora vamos a poder estar mucho más seguros de que peces, anfibios, mamíferos, aves, van a estar asociados unos con otros. Eso es súper importante porque va a permitir describir de mejor forma a los elementos, a los individuos, a las especies que tenemos. Y también, bueno, conocer las circunstancias en que pudieron haber muerto estos animales, cómo se depositaron, si hubo transporte o no de los materiales, si hubo retrabajo de los materiales. Eso es lo importante. A partir del siglo XIX, cuando se realizan los primeros descubrimientos de las piezas anatómicas de confuterios en la laguna Tahuatahua, hasta la última excavación realizada en el mes de diciembre, en el año 2019, se han recuperado alrededor de 2.000 piezas anatómicas. Los materiales recuperados en estas excavaciones históricas se encuentran en el Museo Nacional de Historia Natural porque es uno de los principales museos de Chile y tiene las condiciones para preservar y conservar este material patrimonial. Un siglo más tarde de haberse descubierto los mastodontes en la laguna, se retoman las investigaciones encontrando un depósito con artefactos líticos asociados a huesos de mastodontes. Estos hallazgos son publicados por Julio Montané en la prestigiosa revista Science en el año 1968. Durante el año 1985, liderado por el arqueólogo Lautaro Núñez, se reiniciaron las excavaciones, lo que permitió ubicar un nuevo sitio. En este sitio se registran un total de 12 mastodontes, herramientas líticas de faenamiento y puntas de proyectil. Fue una campaña que hicieron ellos más o menos como de 4 meses estuvieron aquí. Hicieron una excavación bien grande. Según lo que estuvieron ahí, algo de 8 animales, mastodontes decían ellos en ese tiempo, ahora dicen que son confuterios. entre chicos y grandes, era como una familia. Hay un cráneo de un mastodonte inmenso. Que tuvimos cuando lo llevaron, que creo que lo llevaron para la Universidad de Chile o para el Museo de Historia Natural. Cuando lo llevaron tuvimos que, yo lo tuve que tirar, lo embalsamaron con unos picones de acero así y con yeso. Para poder, para que no se mortificara. Y tuvimos que subirlo arrasándolo con tablón arriba del vehículo que lo llevaron y lo tuvimos que tirar con los actores y no es increíble que era grande, no era exageración, era una tremenda cuestión. Lo que yo quería y creo que se está consiguiendo era que esto se divulgara pero para que la gente se informara y hubiera conocimiento de lo que era este sector aquí, porque hasta ese momento estaba dormido, era un lugar común y silvestre como cualquier otro. Perdón. De ahí empecé a tomar un poco más de hacer como un revuelo, digamos, y ahora ya San Vicente o la zona de Tahuatahua es nombrada en todas partes, se conoce mucho. Es una cosa así, o sea, cooperar con la ciencia, con la cultura. Todos los restos de animales pequeños eran producto de muertes naturales, ¿sí? Es normal que se muera un pato, o que se muera un pez, o que se muera cualquier cosa en el borde de la laguna, y que los huesitos hayan quedado ahí, y que después se hayan mezclado con los huesos grandes de los animales que sí efectivamente fueron cazados. Pero las excavaciones en Tahuatahua no solo tienen un objetivo científico, sino que también educativo y que involucre a la comunidad y a sus habitantes. Así que
¿Hay certeza? Bueno, la verdad es que nosotros como universidad, desde el inicio de nuestra actividad, hace 4 años, hemos querido involucrarnos en todas aquellas actividades que están asociadas a lo que es el desarrollo de la región y de cada una de sus comunas y en cada una de sus dimensiones. Entonces, cuando uno mira lo que está ocurriendo, particularmente hoy día acá, en este lugar, que es la laguna, la antigua laguna de Tahuatahua, en la comuna de San Vicente, la verdad es que nos encontramos con un patrimonio que va más allá de lo comunal, más allá de lo regional, probablemente más allá de lo nacional. Estamos hablando de que aquí, bajo estos suelos, ¿cierto?, y en, encuentra depositada información valiosísima de lo que ha sido nuestro pasado. Nuestro pasado como raza humana, como especie, pero en general de mucha información de lo que es la vida y que nos puede entregar muchas luces de cómo se ha desarrollado, ¿cierto?, esta vida en los últimos varios miles de años. Y el conocimiento profundo de ese pasado evidentemente nos ayuda también a tratar de dilucidar los problemas que tenemos en el presente y proyectar el futuro. Este es un proyecto multidisciplinario donde participan geólogos, paleontólogos, arqueólogos. El proyecto Tahuatahua Milenaria lo lidera la Universidad O'Higgins en colaboración con la Universidad Católica de Chile, la Universidad Austral de Chile y la Municipalidad de San Vicente Tahuatahua. Bueno, la Laguna Tahuatahua es uno de los sitios arqueológicos y paleontológicos más importantes de América del Sur. Y lo que nosotros estamos haciendo acá, en esta excavación de diciembre del 2019, es tratar de que este sitio se convierta en un laboratorio natural, un laboratorio cultural para la comunidad de la región de O'Higgins y también para Chile y también para América del Sur. El sitio Tahuatahua tiene un valor de tal magnitud que no solamente tiene una función científica, sino que también puede tener una función de desarrollo educativo y principalmente puede emerger como un polo de desarrollo turístico para la región y para el país. Bueno, el museo de la Escuela La Laguna nació cuando yo era director de ese colegio y me di cuenta que los niños en la clase de ciencia que yo hacía hablaban mucho de las cosas que ellos tenían del lugar, sus papás, sus abuelos, y empezaron a traer, yo les empecé a pedir si tenían algunas piezas que poder traer y ellos empezaron a traerme al colegio algunas piezas, piedras horadadas y otro instrumento. Y me di cuenta que ahí había un patrimonio muy grande. Me puse a investigar un poco sobre eso y me encontré las excavaciones que había hecho Lautaro Núñez, Julio Montané. Entonces dije, aquí hay una historia que hay que ponerla en valor y que hay que levantarla. Y en ese momento se me ocurrió de poder... nos cambiamos justo de la casona que estaba la escuela, nos cambiamos a una escuela nueva, adelantito que estaba. Y ahí dije yo, ahí van a quedar una sala y se me ocurrió hacer 2 salas de exposición. Y así nace el Museo de la Laguna, el 16 de junio del año 2004, donde instalamos 2 salas de exposición con todo lo que los niños nos habían traído, los apoderados, la comunidad en sí, y armamos estas 2 salas de exposición. Bueno, para nosotros esto se constituye realmente como un sueño, debido a que es una idea que se viene concibiendo desde hace bastante tiempo. De hecho, nos sentimos como continuadores de una idea que viene desde hace mucho tiempo, de otras generaciones. Hacemos el relevo, ¿cierto? Y este concepto, este proyecto colectivo de poner en valor Tahuatahua, este territorio, sus comunidades, su historia, ¿cierto?, a la luz de importantes hallazgos que aquí se han realizado. Por lo tanto, es todo esto que está sucediendo, lo que viene en adelante, lo que ya hemos construido, se constituye como un sueño hecho realidad, pero que también ya el sueño cumplido se transforma en una tremenda responsabilidad que significa conservar, investigar y poner en valor la Laguna Tahuatahua.
El sueño local permanente, yo creo que es que esto se respete, que esto se valore, ¿cierto? Pero claro, al respetarlo y valorarlo, vamos también creyendo en la posibilidad de que esto traspase fronteras, ya tanto a nivel nacional como internacional. Inicialmente soñamos con un patrimonio local, ¿cierto? Con el tiempo hablamos de que este es patrimonio regional y nacional, y ya hay gente que nosotros mismos pensamos que puede ser patrimonio de la humanidad. O sea, por lo mismo, la responsabilidad de quienes habitamos en este lugar, el compromiso que debemos tener con este territorio, con su conservación, es fundamental para poder hacer realidad el sueño. Liz tenía una bolsa entera con... Claro, pero son carbones, con carbón incluido, hay un carbón pelado, pero igual, es bastante. Pero hay uno que yo saqué así, que eso fue lo que nosotros echamos de Tamatama 1 y dio con 40 años de error. Lo que está apareciendo ahí son espículas de carbón aisladas, la verdad. O sea, no constituyen aún con certeza nada antrópico, pero sí estamos muy cerca de llegar a la profundidad donde históricamente se han encontrado los restos de fósiles, así que puede eventualmente ser un buen indicador de que quizás hay algo antrópico debajo. Veremos, así que registramos, se fotografía y después hay que seguir bajando porque tenemos todavía 20 o 30 centímetros para llegar a la capa portadora de los fósiles de acuerdo a la información de los trabajos previos. Aquí hay que ser negativo hasta que a uno lo demuestre lo contrario, sobre todo en estos sitios tan tempranos, porque hay que ser muy escéptico. ¿Quién cambió eso? Pero es un terrón más grande de lo que hemos encontrado en los arneros y se encontró ahí mismo en el perfil. Entonces ese, como se vio de ahí mismo del perfil, se sacó y se envolvió separado para poder hacer análisis a ese carbón, a este. Como ven, es mucho más grande que los que sacamos de la mierda que salieron con nosotros. Encontramos primero un cuchillo de pequeño, bifacial, que puede ser también una preforma de punta de proyectil. Es muy antigua, está a 180 centímetros de profundidad. O sea, puede estar entre los 10.000 y 11.000 años que tendría que haber en este sitio. Más tarde, en el mismo nivel, encontramos esta pieza, que es un raspador frontal sobre lasca, que es parte del cabezal del instrumento que se utilizaba para preparar cueros. Y que también por el tamaño grande pensamos que también es muy temprano y es muy consistente con la materia prima de la otra pieza. Es una gran lasca, se tomó una gran lasca que venía de un núcleo de algo como una calcedonia y se sacó, esta es una lasca secundaria, o sea de una segunda serie de desbastes. Probablemente tenía módulo laminar, era más larga que ancha. La parte frontal fue acondicionada para poder raspar cuero. Claro, en el momento de raspar podría haber sido así. Así. Este raspador está bastante agotado porque es un tipo de herramienta que se va retocando, es decir, sacándole más filo cada vez que se embota. También tiene regularizados los bordes y si los tiene regularizados probablemente era porque estaba enmangado en un mango de madera o de hueso, de asta. Entonces es un tipo de raspador frontal muy típico de poblaciones de cazadores-recolectores. Es una pieza muy linda esta. Vamos a ver si podemos fechar la capa en que está. Entonces pensamos que tenemos algo del sitio más temprano que hay aquí. Después del sondeo, lo que corresponde a esta etapa de trabajo actual es la de
poder hacer una clasificación muy general de qué tipo de animales están presentes, si es un mamífero, un anfibio o un pez, pero sin detallar a un nivel de especie. Y contabilizarlos, tener una idea más o menos precisa de cuánto material tenemos de cada subconjunto faunístico. Y una vez que esto llega a un laboratorio, sea en un museo o en otra institución, se empieza a picar más fino. Por ejemplo, yo te puedo decir en este momento que esta es una mandíbula de un roedor mediano a lo más. Pero en un laboratorio, a partir de ciertos rasgos anatómicos, yo te puedo decir a nivel de género o especie qué roedor es el que tengo en mis manos. Y en este caso, esto es un Octodon degus. Por la morfología que tienen sus dientes, es posible identificarlo a ese nivel. Bueno, básicamente los materiales que hemos recogido acá corresponden a fauna nativa que abarca principalmente fauna menor. Esto incluye ratones, aves, anfibios, peces, entre otras taxas. Y contrasta fuertemente con este protagonismo que tiene la megafauna tanto en Tahuatahua como en muchos sitios de la época, en darle una nueva relevancia a esta abundancia material. Y la diversidad de animales que han aparecido es tremenda. Mucho más de lo que ya estábamos viendo en el sitio Tahuatahua 1, que es un sitio excavado durante los 60, y que ya tenía ya una cantidad y diversidad tremenda de material, tanto faunístico como de otras materialidades. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos huesos que no aparecían en otros sitios y que son muy útiles para poder identificar el animal en especial. En este caso, este es un hueso de pez. Hay una inmensa cantidad de aves. Las aves también son muy diversas. Hay aves de hábito acuático, otras de hábito terrestre. Entonces, tienes de toda la variedad imaginable. En ese sentido, el sitio ofrece un potencial que no se encuentra fácilmente en otros lugares de América. Estoy haciendo una primera selección de los materiales líticos que salieron de la excavación. Esa selección pasa por separarlos por tamaño. Hay algunas categorías distintas de desechos de la producción lítica que son de distintas etapas. Entonces yo puedo saber más o menos qué es lo que estaban haciendo a través de sus desechos. Acá sobre la mesa tengo rocas que no están modificadas, otras que no pueden ser identificadas en términos de su entre comillas, anatomía propia, digamos. Aquí lo que veo así a primera vista es que hay una mayor cantidad de desechos de desbaste bifacial, que es la creación de un tipo de forma que es una forma que está tallada por las dos caras y por lo tanto tiene un solo filo, que sirve tanto para cuchillos como para puntas de proyectil, digamos. Lo cual es interesante porque si no hay desechos de una talla más masiva, entonces podemos decir que es un conjunto básicamente bifacial. También hay algunos distintos elementos que están tallados que son también desechos del proceso de talla, como una base de preforma bifacial, dos bases en realidad de preforma bifacial. Así que es un primer ordenamiento que estoy haciendo. Esto después se va a ir al laboratorio y se va a analizar con variables distintas para cada clase de desecho. De tal manera que yo puedo armar distintas partes del procedimiento, de la secuencia técnica de creación de instrumentos líticos. La excavación en realidad desde todo punto de vista fue un éxito completo, la verdad. Nuestro objetivo original era hacer este sondeo como para ver un poco el tema más ambiental y ver cómo la fauna y cómo los distintos elementos cambiaban a través del tiempo. ¿Sí? Esa era como nuestra idea original. Teníamos una información general de lo que pasaba en los sitios antiguos, en Tahuatahua 1, pero como se excavaron con otras metodologías, habían preguntas que nosotros no podíamos resolver con la información que teníamos de esos sitios. Entonces, este sondeo en parte tenía ese objetivo, excavarlo con una metodología más fina para tener un registro más detallado de todos esos cambios que ocurrieron desde los últimos 15.000, 18.000 años. La fauna, por ejemplo. Y en ese sentido nos fue bien, porque logramos un registro de casi 3 metros de depósito, que probablemente tengan una antigüedad cercana a los 18.000, 19.000 años atrás.
Y justamente vamos a poder ver todo esto que yo te estaba comentando desde esa edad hasta el presente. Y además, nosotros pudimos documentar dos ocupaciones arqueológicas, que es una especie de bonus, se podría decir, dentro de la investigación, porque teníamos noticia de que habían efectivamente en la laguna estas dos ocupaciones en otros puntos de la laguna. Y en el sondeo que hicimos también encontramos justamente esas dos ocupaciones que están documentadas, la del 7000, que ya la hemos conversado varias veces, del orden del 7000 antes del presente, los cazadores-recolectores. Y más abajo tenemos material lítico, dos piezas líticas de los primeros cazadores, estos cazadores que estaban viviendo hacia finales del Pleistoceno y conviviendo con la fauna extinta. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue una campaña redonda, la verdad, porque tenemos esas piezas, tenemos la estratigrafía definida por los geólogos y también estamos ahora sacando las muestras de sedimento para los distintos análisis que se van a realizar. Entonces, en realidad lo que tenemos ahora es muy positivo, pero es la primera parte de un gran proceso que viene después, que es el análisis de laboratorio. Se terminó la excavación, estamos tomando una columna donde se muestrea el sedimento centímetro a centímetro y esto es con el objetivo de ver diferentes indicadores con los cuales se pueden reconstruir condiciones medioambientales o de cambio de ecosistema en la prehistoria. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, análisis de carbón, que es para ver los incendios en el pasado, o de polen, que es para ver el cambio en la vegetación, etcétera. Bueno, se necesita saber cuál era como el escenario del paisaje en el que estaban insertas las poblaciones cazadores-recolectores que estaban viviendo acá, que si bien se ha reconstruido antes con otras investigaciones, ahora se puede hacer un muestreo que es centímetro a centímetro, entonces mucho más completo y más acabado. Después de la campaña de terreno, dependiendo del tipo de análisis, las muestras se analizan en Chile y en el extranjero. En Chile, la mayor parte de los análisis se realizan en el Laboratorio de Isótopos Estables de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Una vez que uno saca muestras, ¿cierto?, del terreno, esas muestras tienen que ser procesadas desde el punto de vista tanto macroscópico, es decir, tienen que ser separados en tipos de restos que uno encuentra, artefactos líticos, restos faunísticos, pero también hay un componente que se tiene que hacer con los sedimentos y con los restos, que es una parte ya más molecular, más atómico. Entonces, lo que hacemos acá en este laboratorio, ¿cierto?, es que en este laboratorio vemos la parte atómica. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que en este laboratorio estamos especializados en estimar proporciones de diferentes isótopos de elementos, en este caso isótopos de carbono, isótopos de nitrógeno. Recuerden que un isótopo es como el sabor que tienen los diferentes elementos, porque van variando la cantidad de neutrones que tiene cada átomo. Entonces, y esas proporciones de isótopos nos indican cuáles, ciertos, son los distintos componentes de dieta que tenían los animales en el pasado, cuáles son los trazadores de nutrientes que vienen en el pasado con respecto al nitrógeno, o también cómo eso se comportaba con respecto a la variabilidad del clima en el pasado. Entonces, en el fondo son trazas que tiene el ambiente y que nosotros en este laboratorio, ¿cierto?, los podemos estimar y obtener esos números para luego dar, digamos, datos precisos acerca de variabilidad ambiental pasado, en este caso, ¿cierto?, en el sitio de Tahuatahua. Además, ¿cierto?, uno tiene, en Chile tenemos una cierta capacidad para hacer estas mediciones analíticas, pero todavía el país le falta una gran cantidad de infraestructura para hacer un montón de otros análisis, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que recurrir a colaboradores extranjeros o servicios, digamos, o pagar servicios en el extranjero. Por ejemplo, las dataciones de raya carbono en Chile, no existe ni un solo laboratorio que nos pueda hacer dataciones de raya carbono. Entonces, para eso recurrimos al laboratorio en Estados Unidos principalmente, donde tenemos convenios de colaboración y o descuentos con ellos.
para hacer los análisis limnogeológicos, que tienen que ver con análisis de testigo, análisis de fluorescencia, o sea, ese tipo de elementos más limnogeológicos. Tenemos colaboraciones con España, donde se van a analizar, digamos, una gran parte de las muestras allá. Para hacer la extracción de ADN de las muestras, eso tenemos que hacer en laboratorios que todavía en Chile no están montados. Entonces también hay que recurrir a otras colaboraciones que tenemos, en este caso con colaboradores en Nueva Zelanda. Y así sucesivamente. Entonces, en el fondo, Tahuatahua va a recorrer el mundo. En España se encuentran el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, en Tarragona, donde se realizan parte de los análisis atómicos. Y en la ciudad mediterránea de Barcelona se encuentra el Laboratorio de Isótopos Estables de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde los espectrómetros de masas analizan las muestras procesadas en Tarragona. El Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social hace años que colabora con las investigaciones paleontológicas y paleoecológicas de Chile con el doctor Erwin González. Hace años que colaboramos en lo que es la recuperación y estudio y caracterización de los conjuntos fósiles que se recuperan en los yacimientos más emblemáticos de Chile. De forma concreta, en los últimos años hemos colaborado en el estudio del registro fósil del yacimiento de Tahuatahua. A partir de los restos fósiles recuperados en los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, estudiamos su fracción orgánica o fracción inorgánica y medimos las composiciones isotópicas del oxígeno, del carbono, del estroncio, del nitrógeno, todo ello a partir de o bien la biopatita de los fósiles, ya sean de huesos o de dientes, o del colágeno, de la proteína del colágeno recuperada una vez extraída de los huesos. Las señales de carbono y nitrógeno recuperadas del colágeno de los huesos y dientes nos ofrecen información sobre la composición del paisaje vegetal, sobre la posición en la cadena trófica de los animales investigados, sobre las características climáticas del medio ambiente en el que vivían estas especies, y todo ello nos permite reconstruir de forma bastante precisa las características y las condiciones de vida de estas especies. Las señales de oxígeno y carbono que recuperamos en los dientes y a partir de lo que llamamos un análisis secuencial, es decir, que sigue la longitud y dirección de formación de los dientes, nos permite abrir una ventana muy concreta en el momento de vida de cada uno de los animales. Aquest és el laboratori d'anàlisi d'isòtops estables de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'anàlisi d'isòtops estables es fa mitjançant uns aparells que es diuen espectròmetres de relacions, espectròmetres de masses de relacions isotòpiques, IRMS. Bàsicament, aquests aparells el que fan és separar molècules que tinguin els isòtops que volem estudiar, bàsicament són carboni, nitrogen, oxigen o hidrogen, en els seus diferents isòtops, que tenen les mateixes característiques químiques, el mateix nombre de protons, però tenen diferent massa, és a dir, diferent nombre de protons. I això ho fa aquest aparell, que és l'espectròmetre de masses de relacions isotòpiques. La manera de fer-ho és
convertint la matèria que volem analitzar en un gas, ja sigui CO2 per analitzar carboni, nitrogen per analitzar nitrogen, o hidrogen, gas per analitzar hidrogen, o oxigen, o CO per analitzar oxigen. I això normalment es fa, primer introduint una manera de fer-ho és introduint la mostra, amb, per exemple, una mescla de compostos orgànics amb una dissolució líquida, s'introdueix en un altre aparell que és el cromatògraf de gasos, que el que fa és volatilitzar aquests compostos, separar-los en una columna cromatogràfica i després cadascun d'aquests compostos passa per un reactor de combustió que transforma en CO2 i aquest CO2 és analitzat en l'espectròmetre de masses. La campaña de terreno durante el año 2019 ya ha finalizado. Sin embargo, a la espera de los resultados de los análisis paleontológicos, paleoclimáticos y arqueológicos, los nuevos exploradores, entre plantaciones de duraznos y mediante vanguardistas tecnologías, continúan sondeando el territorio, con la esperanza de encontrar los misterios que aún esconde el antiguo y milenario lago de Tahuatahua. Oh, no, yo, 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 no, yo